En esta legislatura tenemos la intención de incorporar a nuestro funcionamiento métodos de funcionamiento mucho más dinámicos, métodos que nos permitan planificar, anticiparnos a los acontecimientos, como hacen otras muchas organizaciones, también las empresas, y responder en consecuencia a los problemas con premura y también con eficacia. Precisamente por eso, las reuniones ordinarias de los consejos de ministros serán al comienzo y no al final de la semana para anticipar y también para programar, que es importante. En primer lugar, que nuestra economía crezca de manera robusta. En segundo lugar, pues lo que comentaba el pasado domingo, una España que se vuelva a encontrar, que potencie el diálogo territorial, que reduzcamos las desigualdades sociales, que respondamos a la emergencia climática con una transición ecológica que tiene que ser justa y, por supuesto, la plena igualdad entre hombres y mujeres y también la erradicación de cualquier forma de discriminación. Algunas de las reformas que España necesita y que se han ido postergando, pues evidentemente van a exigir mayorías amplias que además son mayorías posibles, porque hay muchas materias en las que es posible el acuerdo, porque no existen distancias infranqueables con otras fuerzas de la oposición. Así que vamos a trabajar siempre para alcanzar esos acuerdos. Buscaremos en todo momento el acuerdo. Hoy martes, en el primer Consejo de Ministros y Ministras, hemos comenzado cumpliendo un compromiso anunciado, que es la revalorización de las pensiones para este año. Este Gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y por esa razón hemos aprobado un decreto ley de revalorización de las pensiones con un incremento del 0,9%, que es la estimación media que se hace de inflación. Vamos a tender la mano a todas las fuerzas políticas, también las sociales, porque evidentemente los sindicatos y los empresarios tienen mucho que decir en la renovación del Pacto de Toledo, para trabajar en la adopción de medidas justas, de medidas equilibradas que permitan mejorar la protección de nuestros jubilados y jubiladas.